Así es que ya lo sabes. Si quieres el divorcio, te lo daré. Pero no te llevas a mis hijos. No tienes derecho de quitármelos. Lo tengo desde el momento en que me engañaste con Bruno. ¿O qué? ¿Tú crees que algún juez te va a dar la custodia de los niños? Eres una adúltera. ¿Cuántas veces tengo que decirte que Bruno y yo jamás les hemos faltado al respeto? Entonces, ¿cómo llamarías a su relación? ¿Un noviazgo de niños pubertos que van al cine y se toman de la mano? ¿Creen que mi hermana Lorena y yo somos unos estúpidos? Te estoy diciendo la verdad. Entre Bruno y yo no ha habido nada de lo que nos estás acusando. No te creo. Ya lo sabes. Si quieres irte, te vas, pero te vas sola. Tal como entraste a esta casa, sin un solo centavo, sin una joya, sin un vestido. Claro que me puedo ir sin todo eso, porque tu dinero nunca me importó. Pero no me voy a ir sin mis hijos. Bien me dijo mi madre que uno se tiene que casar con la gente de su clase. Así es que si te quieres ir adelante, solamente deja las llaves en la puerta. Solo una cosa, no trates de sacar a nuestros hijos ni ninguna maleta. Ya los empleados de seguridad tienen orden. Que tengas buen día, amorcito. ¡Bruno! ¡Bruno, no te vayas! ¡Bruno, por favor! ¡No, no, no me puedes dejar! ¡Bruno! No tiene caso que sigamos juntos. Hace tiempo que nos dejamos de amar, Lorena. Pero podemos intentar salvar nuestro matrimonio. Piensa en nuestros hijos. Claro que pienso en ellos. Pero no serán ni los primeros ni los últimos que tengan unos padres divorciados. Ya no tiene caso que tú y yo sigamos juntos. Ya nos dejamos de amar, entiéndelo. No nos dejamos de amar. Se interpuso entre nosotros esa mujer, Mariana, la esposa de mi hermano. ¿Cómo me crees tan estúpida como para no darme cuenta de que hace tiempo que ustedes dos son amantes? No. No lo somos. Ninguno de los dos hemos faltado a nuestro matrimonio. Simplemente es que ya no puedo seguir contigo, ¿entiende? Tus caprichos, tu desinterés en la familia me llevaron a un límite. Y yo ya no puedo seguir contigo. Gracias. Ya dejé a Lorena y ahora sí no hay nada que nos impida estar juntos. Lo siento, Bruno. No me voy a poder ir contigo. ¿Pero por qué? Tú y yo estábamos dispuestos a luchar por nuestro amor. Lo sé, pero no puedo dejar a mis hijos. Me moriría si no están junto a mí. Y van a estar contigo. Juntos vamos a luchar por la custodia de nuestros hijos. Pero tú sabes que Santiago y Lorena son muy poderosos. Tienen muchas influencias. No nos van a dejar que veamos a los niños. A ver, Mariana, estamos en un país de leyes. Juntos vamos a encontrar la manera de hacerlos cumplir. No todo es el dinero, por Dios. Lo siento, no me puedo ir de esta casa hasta tener la seguridad de que no perderé a mis hijos. Y la vas a tener. Yo me voy a encargar de eso. ¿Qué te pasó? No sé de qué me hablas. A ver, del golpe que tienes en la cara. ¿Ese poco hombre se atrevió a golpearte? Deja las cosas como están. Olvida lo que hablamos y de nuestro amor, por favor. No. Nunca voy a poder olvidar nuestro amor. Como tampoco voy a poder olvidar que es infeliz te haya golpeado. ¿A dónde vas? A ajustar cuentas con el imbécil de tu marido. Santiago, ahora mismo. Santiago. Don Bruno, buenos días. Le ofrezco... ¡Lo mató! ¡Lo mató!
corbata te quieres poner? Ninguna de esas van con la camisa. Es increíble que después de tanto tiempo sigas sin tener buen gusto. Cualquiera de las tres te va bien. Mira, esta se te vería... ¡Dije que no! ¿Estás sordo o qué? Discúlpame, Santiago. Discúlpame, discúlpame. Todo lo quieres solucionar con eso. Ay, Joaquín, la verdad no me acuerdo bien de cómo se resolvían estos problemas de fracciones. Pero a ver, déjame apuro con mi tarea y ahorita vemos cómo se resuelven. ¿Va? ¿Ya qué? ¿Todavía están estudiando? Pa, qué bueno que ya llegaste. Ay, qué bueno, porque la verdad moría por abrazarlos. Bueno, ¿y qué? ¿Y a todo esto dónde está su mamá, eh? Ay, pa, ¿dónde más? En una de sus reuniones con sus amigas. Pero de seguro no debe tardar en llegar. Bueno, pues esperemos que sí, hija. ¿Y qué? ¿Cómo van con la tarea? Yo ya casi acabo. Bueno. El que está bien atorado soy yo, pa. Me dejaron unos problemas de fracciones que no le entiendo. Yo le estaba ayudando, pero como también me atoré, mejor me voy a apurar con la tarea para después ver cómo lo resolvemos. Bueno, no te preocupes. Tú haz tu tarea. Y yo voy a ayudar a tu hermano para después cenemos todos en familia. ¿Les parece? Sí, pero dame un beso. Eso. Vamos. No cabe duda que eres el mejor papá del mundo. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Cómo está este? No le vas a entender. ¿Perdón? Sí, no, espérate, esto pasa por aquí primero. ¿Quieres un poco más de jugo? Si yo quisiera, lo hubiera pedido, ¿no crees? Ya me voy a la oficina. ¿Pero no vas a esperar a nuestros hijos? Yo no tengo su tiempo, ya es tardísimo. Ay, es temprano, ¿por qué no los esperas un poco? Hace días que no los ves. Ya te dije que no, el tiempo es dinero y no lo pienso perder. Y en vez de tener esas brillantes ideas, busca algo de provecho que hacer. Pues, aunque no lo creas, he pensado en poner un negocio. ¿Un negocio tú? Por favor. ¿Tú qué sabes de negocios? ¿No te queda claro que las mujeres únicamente sirven para la casa? A menos que quieras poner, no sé, una pastelería. ¿Una pastelería? Oye, pues no estaría mal. Mira, lo único que yo quiero... ¡Tú no quieres nada! Deja de decir estupideces. Ay, Santiago, trata de entenderme. Me siento vacía y que no sirvo para nada. Porque es la verdad, así que olvídalo. No voy a hacer la burla del círculo de empresarios porque tengo una esposa con una crisis existencial. Tu obligación es esta casa. Y es en lo único que tienes que cumplir. Una pastelería, por favor.